Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a trabajar desde cero un árbol espectacular, una especie que por primera vez vamos a tener en nuestro canal. Es el Calistemo rojo, el Calistemon speciosus. Ese es el nombre científico. También le dicen gusanillo. Gusanillo. También le dicen así. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Alejandro Castaño. Mucho gusto, muchas gracias por estar viendo el video y espero que aprendamos mucho, 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 mucho juntos en esta experiencia y este viaje que vamos a hacer juntos con este bello árbol. Ok, como podemos ver, es un árbol que se presta mucho para trabajarlo como bonsai. ¿Por qué? Porque tiene la hoja pequeña, es una hoja lanceolada, pequeña, que no ocupa mucho espacio y nos ayuda mucho para las proporciones a la hora de diseñar y de tener los volúmenes adecuados en nuestro bonsai. Otra característica muy, muy buena que tiene es que tiene una corteza. Enseguida la miramos, vamos a ver si se las puedo acercar. Tiene una corteza espectacular. Aquí la podemos ver, es grisácea, fisurada, muy muy linda, se presta muchísimo. Y otra de las características que tiene es que tiene un estilo muy 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 bien manifestado en la naturaleza, que es el estilo que vamos a trabajar por primera vez en este canal, que es el estilo llorón. Es un árbol llorón con mucha sentimentalidad, muy sentimental, muy hermosos. Y tiene otra característica más muy bella y es que se nos florece rojo. Por eso le dicen Calistemo rojo. Y esa florecita parece un gusano y por eso le dicen gusanillo. Entonces, esas son características que nos ayudan mucho para hacerlo como bonsai y para llevarlo a ser un hermoso ejemplar. A la humanidad se nos presta mucho este árbol. Muchas gracias, árbol, por prestarse y espero que emprendamos este viaje pues juntos y hagamos un gran ejemplar de bonsai con este bebé tan hermoso. Primero que vamos a hacer y vamos a trabajar con este tablerito para que veamos el orden en que se deben de trabajar los árboles en general. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar el árbol. Listo, entonces vamos a despejarlo un poquito. Vamos a hacer ese procedimiento ya mismo. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar un poco la bolsa para limpiar toda la parte donde está el nevari. Recuerden que el nevari es el arranque de nuestro árbol. Este árbol es una especie de origen australiano, viene de Australia, nace al lado de los ríos, es muy apreciada y es una especie ornamental. Entonces vamos a limpiar un poco, sacar la tierrita que está al lado del nevar y vamos a bajar un poquito más la bolsa. Hacemos ese procedimiento y también vamos evaluando el sistema radicular cómo está. En este momento, en esta primera intervención, no le vamos a bajar raíces, que ese es un procedimiento de entrenamiento que hacemos en dos o tres sesiones. Ese lo vamos a hacer luego. Por ahí en unos dos o tres meses lo que voy a hacer es que voy a partir la altura de esta bolsa en tres, en tercios, y voy a cortar un tercio. A los seis meses después voy a cortar el otro tercio y lo voy a ir entrenando en una coca plástica, coca de madera, en un colador, ya donde uno quiera. Listo. Entonces lo primero que hacemos es, el primer trabajo es limpiar el nevari. Entonces limpiar nevari. Entonces vamos a mirar en ese primer paso estamos, le quitamos la tierrita hacia los lados y hacia afuera, pues así, teniendo la varillita o el palillo que tengan para quitar la tierra hacia afuera y con cuidado de no maltratar las raíces. Siempre con mucho cuidado, con mucho cariño con los árboles, sin irlos a afectar mucho.
No así brusco, no, 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 suavecito, con la mano, teniendo cuidado, desenredando las raíces y mirando qué es lo que tiene el árbol ahí, que eso nos va a sorprender. Recuerden, el arranque del árbol es el nevar y lo que nos da el carácter y esa fuerza de estar conectado con la tierra. Lo que aterriza el árbol y nos aterriza a nosotros visualmente también. Voy a bajarla otro poquito más. Este árbol viene de vivero. Estaba plantado en cascarilla de arroz y tierra negra. Recuerden que nosotros hacemos un sustrato muy especial con perlita, arlita, pómice, tierra negra, un poquito de cascarilla de arroz. La perlita y la pómice la utilizamos en varias granulometrías, una más pequeña, una mediana y una no tan grande. Esas granulometrías es con el objetivo de que las raíces puedan esparcirse bien por todo el lugar donde están viviendo en ese sustrato. Y que tenga aireación y el montón de cosas más que hemos hablado, que se nutra bien. Entonces vamos despejando el nevari. Aquí ya empiezo a ver unas raicillas muy interesantes, chicos. Esa limpieza, después de limpiar el nevari, pues empezamos a limpiar un poquito la línea del tronco, que es el próximo paso, ya miraremos. Miren cómo vamos desenredando las raíces, hay unas que van a quedar por fuera. Esas se pueden, estos pedacitos se pueden cortar. También podemos, sin ser muy bruscos, hacer como una pequeña selección de las raíces que no nos sirven en el nevari para irlo mejorando. También se empieza mejorando el nevari. Igual no vamos a hacer un corte, pues como les dije desde el comienzo, drástico de raíces. Entonces no va a haber ningún problema. Vamos limpiando, chiquillos, chiquillas, amantes de la naturaleza. Espero que este video sea muy, muy ilustrativo, muy educativo y que aprendamos mucho, mucho, mucho. Ustedes saben que yo lo hago con mucho cariño, con mucho amor. No he estado montando muchos videos porque he estado bastante ocupado trabajando mucho, mucho en colecciones privadas. Entonces ahí me disculpan. No he tenido mucho tiempo ni de atender mis bebés, pero ya va llegando su momento. Bolsa. Entonces este es un orden adecuado para trabajar un bonsai que viene desde vivero. Entonces empezar a despejarlo, a mirar ese nevari cómo está. Ese nevari en este árbol está espectacular. Ya enseguida se los muestro. Trabajar otro poquito. Está de calidad. De calidad. Miren, se los muestro. No, enseguida se los muestro. Amantes de la naturaleza, entonces aquí ya tenemos un poco más despejado el nevari. Lo pueden ver. Con este palillito, esto es una varilla normal. Con esto, pero no tiene la punta chuzuda. Con esto lo despejamos mucho. También puede ser un palillito de esos de sushi, de comida japonesa, china, un palillo de chuzo, pero con mucho cuidado. También hay unos de madera que hacen. Bueno, entonces aquí viene la explicación. Esta raíz no nos sirve. ¿Por qué? Miren que el nevari debe estar en la conexión con la tierra y esta raíz nos queda aquí reptante volando. Si fuéramos a hacer un estilo Niagara, que es raíces expuestas, pues sí la dejaríamos y la bajaríamos un poquito con una grapa. Pero en este caso, esta raíz no nos sirve. Entonces, miren, se va. ¿Cierto? En este caso estamos empezando el programa de arreglo de raíces. De arreglo de nevar y del árbol, de darle esa fuerza. Esta que está aquí tampoco. ¿Por qué las corto?
esta otra tampoco, porque no nos sirven, como les dije, y porque abajo tenemos algo muy firme, muy bonito. Aquí ya se ven unas raíces más aterrizadas, más de soporte del árbol. Miren todas las que he cortado. Esto no va a afectar en nada el árbol porque tiene un sistema radicular muy fuerte. Está muy sano, que es lo primordial. Es un árbol bastante sano. Entonces esto nos empieza a aterrizar el árbol en cuanto a toda la parte de diseño. Recuerden, el árbol siempre lo debemos de trabajar. Esa sí es una regla y un tip pues básico. Cuando el árbol esté sano, ¿cómo sabemos que está sano? Que la hoja no tenga plagas, pues que no tenga ningún tipo de insecto, que no tenga ningún hongo, que la hoja esté firme, que el árbol tenga brotes nuevos. Con esos brotes nuevos sabemos que el árbol, no sé si aquí lo logren ver, está produciendo auxinas, y esas auxinas son significado de que hay muy, muy buena salud en el árbol. Entonces miren, miren ya cómo se empieza a ver el nevarí de asentado. Ya se ve de otra forma, todavía falta limpiarlo más. Miren esta raíz, qué espectacular, mírenla aquí. Esta. Esta nos da ese asentamiento y ese arranque que necesitamos para tener un diseño visualmente armónico. Que nos dé gusto verlo, observarlo, contemplarlo, que sea todo un gusto. Entonces eso es lo que pretendemos con el bonsai, que sea un árbol muy contemplativo. No solo hermoso, sino que transmita algo, que tenga una sentimentalidad, que tenga una fuerza de evocar algún sentimiento y una emoción en el ser humano, y de que nos conecte y nos dé entrada a esa bella relación con la naturaleza. Miren cómo lo vamos despejando. Ya se empieza a ver mucho mejor. Hay unas raicitas que están cruzadas, atravesadas, esas las quitamos. Este árbol es espectacular. Esta está muy alta todavía. Ya luego, ¿qué más hacemos más adelante? Cuando ya empecemos en la primera sesión, que se le baje la raíz a un tercio, se saca y se le quita mucha tierra y se pone en una coca, en un recipiente mucho más ancho, y estas raíces empiezan a llevar así radiales y quedan hermosas. Pero aquí ya tenemos una primera visual muy, muy aceptable para nuestro diseño. Es un arranque espectacular. Bueno, los que no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Dedito arriba. Esa ayuda es maravillosa. Nos motiva a estar haciendo más videos, cada vez de mejor calidad, con mejores tips y transmitiéndole lo poco que uno sabe. Es con mucho cariño y con mucho gusto. Miren, ya despejamos un poquito el nevarí del árbol. Esta raicita está muy arriba, tampoco nos sirve. Entonces ya tenemos esa radialidad y esa conicidad que nos invita a entrarnos en la visual del árbol. Listo, para ya empezar con la segunda sesión. Esta es la sesión de nevar y de limpieza, de arranque. También podemos cepillar y limpiar muy bien el árbol. Y entonces ya vamos a entrar en la segunda parte. Comenzamos a limpiar con este cepillo un poquito el tronco. Se nos empieza a revelar esa corteza craquelada hermosa. Vamos a limpiar un poquito las raíces. Y ya empezamos a ver, miren, cómo ese nevarí radial nos ofrece una parte visual muy diferente. Según el orden, vamos a comenzar con la segunda parte. La primera fue limpieza, que ya la acabamos de ejecutar. La segunda es decisiones, y vamos a ver algo muy importante, que es la parte del diseño. Entonces, decisiones y diseño. Para poder hacer ese diseño vamos a tener varios factores. Primero, línea. La línea que vamos a tomar del tronco,
que es la que nos va a dar la conicidad del árbol y ese aspecto natural tan importante que necesitamos a la hora de diseñar nuestro bonsai. Entonces, primero, en ese diseño vamos a seleccionar la línea, pero para diseñar esa línea tenemos que escoger un frente, ¿cierto? Entonces lo primero sería, de acuerdo a esa línea, escoger un frente, y en ese frente también está involucrado el nevari que acabamos de despejar. Entonces vamos a mirar eso muy, 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 muy pausadamente, con tranquilidad, con calma, y vamos a evaluar la mejor situación y la mejor estructura para nuestro árbol. Entonces, ¿cómo vamos a decidir ese frente? ¿Cómo vamos a decidir ese frente? Se decide de acuerdo a las raíces que hay en esta, que nos dan ese arranque bueno con las ramificaciones de las ramas, perdón, con las ramas, las ramificaciones que hayan en el árbol y las posiciones que tengan esas ramas para poder acertar en el diseño, ¿cierto? Esa ramificación debe ser alternada. Entonces aquí tenemos un posible frente, muy bonito, miren la línea, viene así, viene derecho aquí y sube acá, pero aquí arriba hay un problema, tengo una rama demasiado gruesa, acuérdense que entre más bajitas las ramas más gruesas y entre más altas mucho más delgadas para que sea coherente. Entonces aquí miren, en la línea del árbol, por aquí tenemos otra línea, miren en la línea, aquí tenemos este problema, esto es demasiado grueso, esta línea no nos sirve, sería una rama y por aquí podría continuar y hacer un corte acá que nos puede servir. Entonces ahí tenemos el análisis pues de dos posibles frentes. No sé si lo logremos ver bien aquí. Esta es una línea. Viene así. Sube aquí. Aquí arriba es donde tenemos que dar una solución un poquito más drástica. Vamos a hacer un primer corte para mirar a ver si con ese corte logramos despejar la línea y ponerla mucho mejor. Entonces me voy a hacer por aquí. Y vamos a hacer ese primer corte. Acuérdense, antes de hacer los cortes, es mejor ser pacientes, tener muy claro lo que vamos a hacer y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Es muy importante también tener en cuenta el movimiento del tronco. Recordemos que este árbol es un estilo llorón. Es un diseño muy hermoso en el bonsai que nos da esa particularidad de que las ramas vayan hacia abajo y estén así, por eso se llama estilo llorón, como dando esa sensación de que el árbol está llorando. Miren cómo cambió, ya empieza a cambiar la línea del árbol, solo con ese corte, que voy a pulir un poco, solo con ese corte nos cambia mucho la línea del árbol. Miren lo que se le quitó. Vamos a darle una vuelta, por favor. Miren, ya empieza a cambiar. Entonces el árbol trae un movimiento natural ya encorvado. Ese es el movimiento que vamos a seguir. El ángulo de plantado, pues lo podemos inclinar un poquito más. Voy a buscar algo en que inclinarlo. Pongamos este cepillito para que dé más esa sensación de que está el árbol en esa situación de que se está llorando, cayendo. No sé si ahí lo logren apreciar. Un poquito más lejos. ¿Cierto? Se ve muy bien. Voy a buscar una roquita por aquí. Yo voy a poner mejor una roca.
Entonces, recuerden, miramos la línea del árbol, miramos los movimientos del árbol y miramos la línea de plantado, el ángulo de plantado. Aquí hay unas ramitas que nos interrumpen esa línea. No sé si estemos viendo bien, esperen, yo me fijo en la cámara. Muy bien, listo, entonces aquí voy a mostrarles, voy a hacer un pequeño acercamiento. Estas ramas que están dentro de la curva no nos sirven. No nos sirven en el diseño porque nos roban este movimiento acá y este espacio. Entonces las vamos a quitar, las retiramos. Miren lo que le acabamos de quitar. Esta especie tiene una particularidad y es que nace muy fácil por esquejes. ¿Qué es un esqueje? Un esqueje es que yo corto una ramita, la preparo un poquito, le hago un corte más o menos a 45 grados, la corto un poquito y la siembro en arena con tierra. Esta especie tiene esa particularidad de que nace bastante fácil. Ahí la vamos conociendo, les voy dando tips y nos vamos enamorando de ella. Es espectacular, miren este movimiento que tiene aquí, como en forma de arco. Ya me voy a devolver, mírenlo ahí, como en forma de arco, que el árbol estuviera cayendo. Es muy bello. Entonces ya corregimos un poquito ese grosor en el ápice y vamos a seguir a despejar un poquito todas esas ramas que no nos sirven. Por ejemplo, estas ramitas de aquí, estas pequeñas ramas están muy bajitas y no nos sirven en el diseño. Aquí, miren amantes de la naturaleza, aquí tenemos esta rama que es la que nos va a dar ese posicionamiento de la primera rama y la que nos va a equilibrar el movimiento del árbol. Entonces vamos a despejar un poquito. Miren esa primera rama, qué belleza. Viene así. Recuerden que, no les había contado, el árbol, según esta posición y todo lo que tiene, lo podemos plantar o en una laja o en una maceta un poquito alta, más o menos de esta altura, y el árbol, todas estas ramas van a sobrecaer, van a bajar un poco más, a hacer un conjunto con la maceta muy lindo, como abrazándola. Entonces, muy importante la selección del frente, el ángulo de plantado, la línea del tronco. Aquí le vamos a dar una vueltica. Entonces, esta parte que les acabo de mostrar es como la parte de diseño, ¿cierto? Es la parte de diseño realmente. Entonces aquí vemos que el árbol está un poco caído. Esta va a ser nuestra primera rama. Aquí tenemos una rama muy importante de profundidad. Aquí tenemos una rama frontal. Vamos a seguir despejando un poquito. Aquí tenemos una rama que nos da volumen vertical. Y aquí va a ser nuestro ápice. Listo. Todavía no estoy muy convencido con el ángulo de plantado. Vamos a ver. También puede ser como viene el árbol naturalmente. También puede ser así, está bien. Con este movimiento queda muy bien. Al alambrear nos vamos a dar cuenta que no tendremos que modificar el ángulo de plantado. Pero hay muchos árboles, cuando empezamos con el diseño, que hay que tener en cuenta que de acuerdo a la línea que elijamos, el ángulo de plantado y toda esa estructura pues que tenemos. Miren cómo se empieza a ver despejado. Ya vamos a empezar, vamos a alambrar esta rama, esta chiquita no nos sirve, esta chiquitita tampoco, esta tampoco. Ya empezamos a despejar un poco la línea. Esta es una rama frontal muy linda que viene cayendo. Hay que alambrarla con mucho cuidado. Esta es otra rama. Esta es otra rama que viene aquí. Al árbol hay que darle mucho carácter. Y para eso vamos a utilizar
después de la selección de ramas vamos a utilizar una técnica que es la técnica del alambrado, que ustedes han escuchado mucho, hemos hablado sobre ella, muchos videos en YouTube sobre esta técnica también. Bueno, entonces ya quitamos algunas ramitas que no servían, ahí vimos, vamos a alambrar esta primera rama y vamos a seguir evaluando qué nos sirve y qué no nos sirve. Entonces, muy importante mirar que el grosor del alambre que tomamos nos dé para mover la rama. Lo ponemos por ahí a unos 8 o 10 centímetros y sí nos mueve la rama. Entonces, como les he explicado, nos vamos a anclar muy bien, más o menos una vuelta, vuelta y media. Y si vamos a bajar la rama, nos agarramos. Nos anclamos aquí abajo y nos agarramos de la axila inferior. Sujetamos sin hacer mucha fuerza, cerramos y nos venimos en ángulos de 60 grados. En tal caso, este es el mayor grosor que yo manejo aquí de alambre en el momento. Si no nos da para bajarla, para posicionarla donde debemos, pues entonces hacemos un doble alambrado ahí. En este caso sí nos dio. Pero en caso de no funcionar, pues hacemos eso. Listo. Miren qué belleza. La rama nos bajó, ya luego hay que alambrar todo esto y seguir seleccionando ramas para ramificación, pues primaria, secundaria y terciaria, las más pequeñas, listo. Pero muy importante, aquí hay que hacer toda la copa en el llorón. Bajar todas las ramas y darle el estilo y el movimiento a esa rama. Ahora vamos a alambrar esta otra. Pero como atrás hay otra que está la de profundidad y está cerquita, hay dos, entonces vamos alambrarlas juntas. Las vamos a alambrar en V. Aquí. Eso. Muy bien. Así voy a seguir alambrando todo el árbol y ya les voy a mostrar. Hay algunas ramitas más que volarán. Por ejemplo, tengo en decisión esta rama y esta. Pero aquí hay un cruzamiento de estas dos ramas, entonces esta no me va a servir. Chao, ramita. Esta se va a sembrar y vamos a reproducir. Vamos a tener un nuevo calistemo aquí también. Y esta tampoco me sirve. Miren ya cómo se empieza a despejar el árbol. Procedo a sembrarlas. Seguimos mirando la línea y nos encontramos con este problema aquí de conicidad. Demasiado grueso para hacer el final, entonces lo vamos a corregir haciendo un corte. Vamos a cortar. Ya saben, esto lo vamos a reproducir. Y ya tenemos la línea final del árbol, de mayor a menor. No sé si aquí logren apreciar bien. Lo subo un poco. Aquí se ve, esta es la línea menor. Miren cómo va de mayor a menor. Y aquí va a ser el ápice del árbol. Esta parte, este corte aquí, se hizo y se dejó esta rama con el objetivo de dar profundidad en esta parte de atrás, de tener ese 3D
esa tridimensionalidad siempre presente en nuestros diseños, sino hacer árboles 2D, listo, muy importante. Amantes de la naturaleza, después de alambrar el árbol, que nos tomó un tiempo largo, pero en el video está totalmente resumido, vamos posicionando las ramas en la ubicación que las necesitamos y con los movimientos que las necesitamos. Muy importante esta técnica del alambrado para poder dar ese movimiento, ese aspecto de árbol llorón. Todavía nos falta podar unas ramitas, irlas acomodando y darle la forma total al árbol, pero ya se ve su estilo natural, porque estamos haciendo el estilo natural del árbol en la naturaleza, es un estilo llorón. Ya se empieza a ver un poco. Lo voy a terminar y se los comparto. Entonces, espero que hayamos aprendido mucho ahí. Compartimos unos tips y aprendimos algo muy importante, y es tener un orden a la hora de trabajar. Entonces, ese orden es muy sencillo. Empezamos despejando el árbol, limpiándolo. Luego empezamos con la fase de diseño, que es buscar la línea del tronco y buscar las ramas alternadas y toda esa estructura que nos va a dar volumen y nos va a ayudar a definir el diseño. Luego de esto viene si es una conífera o si es un árbol que le vamos a trabajar maderas muertas, también se puede incluir en esa parte. Y luego viene la parte de retirar las ramas que nos sirven, posicionamiento, y así vamos llevando nuestro trabajo por muy buen camino. Recuerden que el mayor ingrediente que tiene el bonsái es la paciencia, por eso no lo trasplantamos ya mismo, sino que lo hacemos paso a paso. Entonces, muchas gracias. Ya enseguida les comparto el final de cómo quedó el árbol. Amantes de la naturaleza, este es el resultado final. Esta es la primera intervención de este calistemo rojo. Miren cómo nos quedó. Démosle la vueltica. Es una primera intervención, ya sabemos, pues les explico más o menos. Para ver este árbol ya como bonsái bien establecido, nos demoramos aproximadamente 3 años entrenándolo ya de aquí para adelante, estando muy pendientes del alambrado, del reposicionamiento de las ramas, de las podas, mirando cómo se va comportando este diseño que hicimos en el árbol y con todo el proceso de corte de raíces y teniéndolo en un buen entrenamiento con un sustrato que nos dé buenas condiciones de cultivo. Entonces, les agradezco mucho, mucho por ver el video. Espero que nos veamos en el próximo. Mi nombre es José Alejandro Castaño, un servidor de todos ustedes, y estamos en contacto.